Good evening, everybody. Buenas noches. How are you today? ¿Cómo está? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Okay, I hope that yes. Okay. So, excellent. Hello, teacher. Excellent. Hello, good evening. It's good to have you, my dear participants. Okay, we are going to start our session today. And I want to share with you what part of the platform we will be working together. So we will cover 3.6 syllable stress. In the syllable stress, you have a number and ages also. So we are going to work with syllable stress, but also with the pronunciation of numbers and how to say ages by using numbers. Then we are going to have a 3.8. That is basically the same. So you will have two videos in the platform in order to go and listen and practice. So the objective is that in this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103. So today we are going to study the higher numbers. And in the 3.6, the objective is that, let me see if I can move this. No, sorry, it didn't move. No se movió donde yo quería que fuera. Pero bueno, vamos a cubrir esa parte. Vamos a cubrir también, let's see. Okay, syllable stress and then numbers and ages, números y edades, ¿verdad? So, we are going to advance and the next topic, el siguiente tema, but I think that this is going to be next Monday. It's going to be the 3.8. Let me see. Vamos a ver si puedo avanzar en la plataforma. So today we are going to cover 3.6, 3.7, 3.8. And then 3.9, that is WH questions with verb to be. This is going to happen next Monday. And also we are going to cover 3.10, which is a video basically with the same. We will complete the knowledge check. And finally, we will go to adjectives and then the final exam, okay? Entonces, vamos a tratar de avanzar ahora todo lo que podamos del 3, ¿verdad? Pero en definitiva, el examen se nos queda, el midterm exam resolution or review, it's going to be coming Monday, para el lunes, ¿verdad? So, in the presentation that I have for you tonight, I'm going to express, to explain the rules of word stress in English. Es, sería como lo que en español conocemos como la acentuación, ¿verdad? O la mayor fuerza de voz. So I want to let you know that there are some rules. For example, the rule number one says that the stress syllable of a focused word is extra long, extra clear, and has a pitch in change. ¿Qué es esto en español? Bueno, la sílaba que recibe la mayor fuerza de voz o que sufre como una especie de estrés, tiene mayor enfoque, es extra larga, tiene, es extra, está extra clara, ¿verdad? Se pronuncia bien y tiene una cierta cambio de elevación, ¿verdad? For example, finger, rasha, basket, pocket, ¿verdad? Entonces vean que las que están en mayúsculas acá, ¿verdad? En my screen, those are the stress syllable. The rule number two, for words that end in tion, shon, or cian, the stress syllable just come just before ending. For example, at shon, attend shon, combine nay shon, intend ten. Intention. Okay, that's the second rule. And the rule number three says that for words that end in IC, ICAL, the stress syllable comes just before ending. Para palabras que terminen en IC, ICAL, la sílaba estresada o acentuada está justo antes de esa terminación, igual que en el caso anterior de la rule number two. Hypnotic, no, hypnotic. Typical, P, typical, medical, D, medical, public, P, public, okay?
So, today we are going to study with numbers. We are going to practice this with numbers. I already explained before this rule. Yo anteriormente les había explicado esto, ¿verdad? Que tenemos que acentuar correctamente los teens de los números, digamos, que ya son decenas. For example, it says, sounds more natural in English and get your numbers stressed right. 14 than 40. 17 than 70. Vea que en los teens, la sílaba que lleva el estrés es la teen, ¿verdad? 14, 17, 15, 16, 18, 19. Todos esos teen llevan esa fuerza de voz. En cambio, los que van from 30 to 90, de 30 hasta 90, decimos 40, y la que va acentuada es la primera, ¿verdad? Va a la inversa. 40, 60, 70, ¿verdad? 80, 90, and that's it. So, it says here, put more stress on teen, en el caso de los teens, ¿verdad? De los from 13 to 19. Make it longer, louder, and higher in pitch. Haga la pronunciación más larga, más fuerte, y con un tono más elevado. Eso es higher in pitch. In here, it says, put more stress on the first syllable, the number. Dice, en el otro caso, ponga más entonación o estrés en la primera sílaba del número, ¿verdad? Okay, that's it. Here I have the examples. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, I have here more. This is just a review. Esto es como un repaso, ¿verdad? Para recordarlos. And then to go to the higher numbers. Y para llegar a los números más altos or bigger numbers. Los números más grandes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here it says that in the next exercises, vamos a ver que la que va a ser subrayada es la que suena menos. Aquí lo han hecho al revés, ¿verdad? Pero ya sabemos que el teen o el T debe de ser el que se pronuncia más, con un sonido más largo, ¿verdad? Por ejemplo, 11, 12, 13, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O dijimos que también era correcto decir 20. It's okay. Y vienen las combinations, ¿verdad? Luego combinamos las decenas, en el caso de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90, with the numbers from 1 to 9. Combinamos, ¿verdad? Esas decenas con los números del 1 al 9. And then we say 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y vean aquí, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Ese es el 100, ¿verdad? 100. 1,000, 1,000. 5,000, 5,000. 10,000, 10,000. 50,000. Ve acá que aunque estamos hablando de miles, este no lleva S, ¿verdad? Es thousand. La palabra thousand da únicamente el meaning de mil, pero lo que hace la diferencia es lo que usted menciona primero. Por ejemplo, a thousand sabemos que es un mil, ¿verdad? Y luego 5,000 ya sabemos que es 5,000. 10,000, 10,000. 50,000, 50,000. El thousand nunca lleva una letra S. Okay, here I have an example. Hi, hello, what's your name? My name is Patricia. And what's your name? Digamos que yo hablo con otra persona, la otra persona me responde, my name is. Entonces, ¿cómo preguntamos la edad?
How old are you? Y la persona dice, puede ser, I'm 30 years old. O puedo decir, I'm 42 years old. I was born in 1978. Recuerden que estas cifras de número, de años, las pueden partir en dos cifras, ¿verdad? Y se dice 1978. How old are you? La otra persona responde, I'm 20 years old. I was born in 1990. I don't know. That's an example. Because of the time and because we already did a practice like this, we won't do it. No vamos a hacer esta práctica porque ya la hicimos anteriormente, ¿verdad? Esta práctica de decir la edad. Entonces, I would like to ask you if you have questions. Me gustaría preguntar si tienen preguntas acerca del syllable stress, ¿verdad? Ahí están las reglas, ¿verdad? Y lo que deben recordar siempre, es que de 13 a 19, from 13 to 19, hacer la correcta pronunciación del teen, que es donde va la mayor fuerza de voz. And from 30 to 90, y de 30 a 90, la fuerza de voz o el stress va o goes at the beginning of the number. Van en el número, ¿verdad? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y el otro es teen, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, that's it. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, if there are no questions, si no tenemos preguntas, we're going to continue with... Tengo una duda. Adelante. ¿Cómo se dice el año de nacimiento? Lo parte en dos. El, por ejemplo, como todos estamos hablando de los 19, ¿verdad? De los 1900 tanto, decimos 19 y luego, por ejemplo, mi año de nacimiento es el 1978, entonces ya digo 1978. Ah, okay. Si su año de nacimiento fuera el 90, por ejemplo, usted dijera 1990. Si fuera el 1999, 1999. Ahorita lo vamos a ver en este... Lo vimos en las primeras clases, pero con gusto lo podemos ver de nuevo. Cuando llegamos, si estamos hablando de 1800, por ejemplo, decimos 18, 1890, 1890, 1876, 1876. O sea que partimos, digamos, el año en dos cifras y dos cifras. Ahora, el 2000 decimos 2000. ¿Verdad? Y normalmente nos mantenemos diciendo 2001, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Y de ahí podemos decir 2011 o podemos decir 2011. Pero, o se puede, por ejemplo, 2002, la gente dice 2002, ¿verdad? 2002, ¿verdad? Pero del 2000 al 2010 normalmente la gente lo dice completo, ¿verdad? Y de ahí del 2011 en adelante es que ya comienzan a partirlo. Por ejemplo, este año es el 2020, ¿verdad? El 2020, 2020, ¿verdad? O 2020. Ok, let's see. Vamos a continuar. So let me see. Solo déjenme hacer una cosita. I need to see you complete. Solo déjenme expandirlos para verlos completitos. Que necesito sacar una picture of you. Ok. Ya ahorita les comparto el resto de mi pantalla. Solo quiero ver. ¿Por qué razón no puedo ver? Ok. Solo denme un segundo, ahí está. Ok. Que está un poco rara esta pantalla. Ahora no está tan favorable para tomar mi foto de este día. So let me take the picture only and then we continue. Okay, thank you for your patience. So let me continue here. I have more. Can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla ahora?
Yes, teacher. Okay, excellent. I'm going to hide myself. Me voy a esconder un poquito acá para que ustedes puedan ver. So, in here, it's basically the same. Aquí básicamente es lo mismo que ya les he explicado, ¿verdad? Hemos dicho que en números decimos zero, ¿verdad? Decimos zero, one, two, ¿verdad? Three, and so on. Pero también dijimos que podemos decir el zero en los números telefónicos, podemos decir O. En los números de habitación también le decimos O. En los números de, in the numbers of bus routes, en los números de rutas de buses también decimos O, ¿verdad? O. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo estuvimos viendo, sino que me quiero ir acá y a la siguiente parte, que es la que no vimos en la clase anterior. For example, the large numbers, los números grandes, ¿verdad? Así se dice, large numbers. Son, for example, 100 y luego decimos 101. ¿Vea? Le agregamos el and. Voy a utilizar el spotlight. Ok. 101. Vea que aquí tenemos el and. Luego 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Igual que en los thousand, el hundred tampoco lleva una letra S, sino que el que determina de cuántos cientos en este caso estamos hablando es el número que va al inicio, ¿verdad? 800, 900, 700. En el caso de los thousand, ya lo habíamos visto un poquito antes, 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, vea, 100,000 es 100, primero dice 100, 100 y luego 1,000. Eso es 100,000. 1 million. 10 million. Ahora veamos cómo se lee esta cifra. No sé si la alcanzan a ver todos. Solo me confirman si logran ver todo. Hasta donde tengo el puntero en rojo. ¿Lo pueden ver, chicos? Yes, teacher. Ok, perfect. Excellent. Ok, veamos. Vea cómo se lee. Aquí leemos de tres en tres. 123 million. 123 million. Estoy hablando de millones, ¿verdad? Entonces coloco en la primera cifra la unidad de medida. 123 million. Luego digo 456,000. 456,000. Vea, conté las siguientes tres cifras y les di la unidad de medida, ¿verdad? Aquí estamos en los millares, aquí estamos en los miles, ¿verdad? Que sería 456,000. Vea que después de que ya partimos del 101 en adelante, decimos and para agregar la siguiente cantidad, ¿verdad? Que sería 56,000. Y luego las últimas tres que vienen en el orden de los cientos, ¿verdad? 789. Entonces, toda la cifra completa se lee 123,456,789. Si usted fuera un contador, ¿verdad? Y tuviera que escribir este número en un cheque, esa sería la manera como tendría que escribirlo, ¿verdad? En la forma escrita, ¿verdad? No en números, sino en letras. Ok, that's with the time, according you practice, you learn to read it better. A medida que usted va practicando, usted va aprendiendo a leerlos mejor, ¿verdad? A veces cuesta un poquito esto, no crean que es fácil. Vamos a ver, quiero llegar, ups. Había una parte donde yo tenía, ok. No, fue en la clase anterior que les enseñé cómo leer las potencias, ¿verdad? No lo tengo acá. Pero vamos a retomar entonces el tema de los números, de los años. So here, remember, in order to say how old am I say, I am 23 years old. No digo have, sino que se dice years old. Entonces, se dice el verb to be, en este caso, am, plus the number, plus the phrase years old. I am 23 years old.
You are 16 years old. He is 32 years old. Mary is 45 years old. Okay? La palabra years old is optional. Esta palabra de years old es opcional. And you can say, I am 18 years old, o simplemente I am 18. Pero no me parta, por ejemplo, years y old. Esas dos siempre van juntas. Si no las va a decir, no diga las dos. Pero si las va a decir, tienen que ir juntas. Por ejemplo, usted puede decir, I am 25, and that's correct. Está correcto. I am 25 years, eso es incorrecto. I am 25 years old, that's correct. Eso está correcto. You can write the ages as numbers or as words. Podemos escribir los números, ¿verdad? Como, excuse me, está lloviendo. You can write the ages as numbers or as words. Podemos escribirlos como números y como letras y es correcto. I am 12 years old. If you see, this is a number. Si ve, esto es un número. Pero yo también puedo escribir I am 12 en letras years old. Okay, let's see. Entonces, para la pregunta how old are you? La respuesta va a ser I am or I'm, si usted lo quiere decir completo, I am, ¿verdad? Pero si lo dice contracted, usted dice I'm y los años, ¿verdad? Years old. O solo I'm y el número. Pero nunca separe years y old. Siempre van juntos o no van. Ok, here. He's 40 years old. The grandfather is 71 years old. She is 36. The boy is 12. The dog is 3 years old. The baby is 5 months old. En este caso, de nuevo, con los bebés, you can say months instead of years. For example, the baby is 4 months old. She is 9 months old. And remember, be careful. In English, we use the verb to be and not another verb. De nuevo, ¿verdad? En inglés utilizamos el verb to be para decir cuántos años tengo. No se dice I have 18. Eso es incorrecto. Tampoco se dice I have 18 years old. No es correcto. I have 18 years tampoco, ¿verdad? Lo correcto es decir I am 18 years old. O simplemente I am 18. Ok. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Ok. Here I have an example. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? And I would like that you can participate with this. Me gustaría que me pudieran contestar. How old is Sally? ¿Cuántos años tiene Sally? ¿Qué edad tiene Sally? Can you see Sally? ¿Pueden ver a Sally? She is 30 years old. She is 30 years old. Very good. Thank you. Another volunteer who wants to say, how old is Peter? He is 21 years old. Excellent. Thank you. And how old is Sam? Let's see. How old is Sam? ¿Qué edad tiene Sam? He's 7 years old. Excellent. Thank you. And how old is Lucky? Let's see Lucky. Veamos a Lucky. It is 6 years old. Okay. It is 6 years old. ¿Por qué decimos it? Porque es un animalito, ¿verdad? It's an animal. Excellent. So, how old is Lord? Let's see Lord. Lord es un animalito también, ¿verdad? Entonces decimos, it is 3 years old. And how old is Nancy? How old is Nancy? ¿Qué edad tiene Nancy? She is 60 years old. Excellent. And how old are Nelly and Fred?
¿Qué edad tienen Nelly y Fred? They are 12. Ok, they are twins, ¿verdad? También son gemelitos. Gemelo se dice twin. Ok, they are twins and that's okay. They are 12 years old. Excellent. And how old is Mary? Ajá, let's see how old is Mary. He is 45 years old. Excellent, very good. Okay, let me see. Okay, I have an exercise for you. Lo voy a enviar a hacer este pequeño ejercicio y voy a buscar mi presentación de los otros números que no están acá para explicárselo rápidamente. So, I would like that you can take a picture of this. Me gustaría que tomen una imagen, if you can. And I will send it to you right now. Se lo voy a enviar ahora. So, what I expect from you is that you choose one. Cada grupo puede escoger number one or number two para responderlo, ¿verdad? For example, how old is your aunt? Y usted va a contestar, va a responder en los espacios con is o are, depending of the person we are talking about, dependiendo de la persona, ¿verdad? This is number two. And number one says, write is, am o are, okay? And then we will need volunteers to read their exercise. Vamos a necesitar después voluntarios para leer cómo les quedó el ejercicio. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No? Okay, no. Excellent. So we are 15 people. We are going to have 5 groups. So before we go to the groups. Okay, there it is. So you will receive the invitation now. Van a recibir la invitación ahora. Hello, ¿qué pasó? Me sacó de nuevo el programa. Bye. Siempre que hacemos el cambio me saca, no sé qué pasará. Ahorita voy, José, permítame. Ok, disculpe que siempre me saca. No, tranquilo, no se preocupe. De hecho, yo estaba ahorita buscando en la presentación que me hacía falta para mostrarles. I'll send you, let me see. Vamos a ver cómo quedaron los grupos. ¿En qué grupo estaba? No se recuerda quiénes eran los compañeros. Solo a Freddy. Ah, con Freddy. Va, con Freddy. Entonces era el 5. Ahorita lo mando. Gracias. Ok. Ok, there you go. Ahí le va a llegar la invitación. Thank you. You're welcome. Hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, una pregunta. Adelante. En la 3 es are, ¿verdad? How are your sister dogs? Sí. How old are your sister's dogs? Porque estamos hablando de los perritos. Dogs. Nada más que también tengo un posesivo que es de tu hermana. O sea, ¿cuántos años tienen los perritos de tu hermana? Uh-huh. Es correcto. Es are. Uh-huh. Yes.
Y en la 5 si es his, porque solo es un gato. How es old? Cat. Her mom's cat. Only one cat. Yes. How old is her mom's cat? ¿Qué edad tiene el gato de su mamá? Yes. Thank you. Excellent. Thank you. See you later. See you in a minute. Thank you, teacher. You're welcome. Yeah. Hello. Sí. Here. ¿Todo bien por acá? Sí, teacher. Yeah. Ok. Yo creo perfect. Que sí. Excelente. Sí. Sí, la 4 es A. Entonces, la primera nos quedó is. La segunda, are. Hello. Are. Everything okay? ¿Todo no, bien por acá? Yes, teacher. Excellent. Yes. I'll call you back in a minute. Thank you. Her sister Hello. Husband is... Hi, teacher. Everything okay? Tenemos una duda. En la 3 de la 1 sería my parents. Como se refiere a los parents, a los dos sería are. Sí, porque estamos en number 1 o number 2. Number 1, ¿verdad? Number 1. Sería 3. My parents' niece is 12 years old. Porque estamos hablando de la niece, es la sobrina de mis papás. My parents' niece is 12 years old. Sí. Ah, okay. Uh-huh. ¿Qué más? Do you have an extra question? ¿Pregunta adicional? No. Y lo mismo ocurre en el caso del 4, ¿verdad? Her sister's husband is 45 years old. Ajá, esa le iba a preguntar sobre la 4. Sí. Porque tenía dudas si era ar o era am. No, porque está hablando del esposo, del esposo. De la hermana. Exacto, y en el otro caso es la sobrina. Ajá. Solo entonces sería ar. Sí, is. Ah, is. 3 y 4 es is, porque en el primer caso estoy hablando de mis sobrina, uh-huh. aunque es de mis padres, pero estoy hablando de ella. Y en la 5 donde dice my parent in law. Ahí sí, my parent in law. Are 56 and 60 years old, porque ahí estoy hablando de la edad de ellos directamente, ¿sí? Mm. Ok. Y luego la number one, Carlos is 6 years old. Ahí está fácil, pero solo es una persona. Entonces aquí el out sería como la edad de ellos. No, my parents in law son mis suegros. No. Ajá, es como mis padres. Ah, sí, los padres, pues, pero legales. ¿Eh? Ajá, en la ley. Okay. Mis padres, ajá, o sea, mis suegros. Y el number two, Silvia's cousins. Ahí vea, es plural. Entonces, ahí sí, son los sobrinos de Silvia. Entonces, aquí es are. Silvia's cousins are 2 years old, or are two, ¿verdad? Ok, excellent. See you in a minute. Les veo un momentito. Bueno. Okay. Everything okay here? ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Todo bien. Gracias. Excellent. Did you finish? ¿Terminaron? Por la segunda parte vamos a analizar. Excellent. Just continue. Continúen. I'll call you back in a minute. Okay? Vale. See you. Carlos. Hello, welcome back. Hello, ya regresamos. It's good to have you here, my dears. Qué bueno tenerles acá. Excelente. So let me... Thank you. Let me expand my window. Thank you, to have you all here. Okay. Fíjense que bien extraño que somos más participantes y solo me deja ver a unos cuantos. No me deja ver a todos. I don't know what's happening.
Ahorita me sale a mí que solo 9 participantes. Sí, ajá, solo 9 participantes. Ahí van llegando. Sí, ahorita. Es que quiero tomar una captura diferente porque no me salían todos. Ok, people is coming back. La gente está regresando. We are 12, but we were 15. We were supposed to have 15 back. Let's see. Yeah, there it is. Excellent. Just wait for one more minute. Un minuto más. Yes, perfect. Let's see. Hello. Hola. Hola, hola. Ya están todos. Sí, ya estamos todos, ¿verdad? Okay, perfect. So, I'm going to share with you my screen. Voy a compartir con ustedes mi pantalla nuevamente. And I will need some volunteers. Voy a necesitar unos voluntarios para que podamos resolver el ejercicio. So, let me show this. And I'm going to... Okay, there it is. ¿Lo pueden ver? ¿Me pueden confirmar si la pueden ver? Sí, sí, se puede ver. Okay. Excellent. Okay, who wants to answer number one? ¿Qué equipo quiere tomar el número uno para responder? Si gusta nuestro equipo. Adelante, adelante, please. Está, thank you. Patty y no recuerdo el nombre de la otra señorita. Ok, voy a ponerles en mute a todos y solo se las dos personas que van a participar ahorita para que les podamos escuchar clarito, ¿sí? Y a medida van participando los demás, se van quitando el mute. Ok, thank you. Adelante, compañeras. Ok. ¿Cuál? ¿La number one o? Sí. Ok. Yes. Digamos una dauna. You have five. Unos tres, uno, dos, tres, después la otra cuatro. Bye. Excellent. ¿Quién inicia? Sí, usted inicia yo. Ok. ¿Cuál is your father? No sé si escuchó. Se pasó de imagen. Está, perdón, permítanme, discúlpenme, ahorita. Ahí está, ¿la pueden ver ahora? ¿Sí? No, la volvió a quitar. La volvió a quitar, permítanme. Stop share, new share. Ok, quizá lo vamos a dejar así, ya no lo voy a expandir porque veo que lo quita. Ok, adelante. Pero que esta es otra imagen. Ah, perdón, ya les comprendí. Ahí está. Ah, Excuse me, es que eran cuatro. Ahí está. ¿Ahora sí la pueden ver? Sí. Yes. Yes. Ok, excellent. Who is your father? La dos, soy otra. Ok, si quieren, digo la dos. Mm-hmm. How old is your mother's sister? No. She is your mother's sister. Okay. Sister. How old are your sister dog? How old is her mom's cat? Cat. Excellent. Very good. Excellent. Lo hicieron muy bien. Esto es un poquito tricky porque solo le voy a pedir que me hagan bien el énfasis como mother's sisters. Esa creo que es la más difícil porque va como dos S al mismo tiempo, ¿verdad? Mother's sisters. Casi no se oye, pero hay que tratar de hacer un poquito el énfasis en esa para que se entienda que ahí hay un posesivo. De ahí todas las demás están súper bien en pronunciación. It's okay. Okay, thank you, my dear team. Next volunteer team. Siguiente equipo voluntario. Who completed number one? ¿Quién completó el número uno que nos pueda ayudar? Yo. Adelante, adelante, equipo. Is 6 years old.
Uh-huh. Ok. Next, next person, siguiente persona, voluntaria del equipo de la compañera. ¿Qué compañera es? No dijo el nombre. Compañera, perdón, su nombre. Katy. Adelante, el equipo de Katy. Creo que somos siempre las mismas que dijimos la dos, ¿verdad? Ah, sí. Gracias, Katy, pero vamos a pedirle a otro equipo. Había otro equipo que lo estuvimos trabajando. Compañeros, si me ayudan. Ok, nosotros. Adelante, sí, sí, Glenda. Adelante, Glenda. Glenda. Adelante, okay. Por favor. Sería Carlos, 6 years old. Uh-huh. Silvia's cousin, R2. Ok. Bueno, continúo con nosotros. Yes, please. My parents' name is 12. My parents. My parents. El 12, olvidé cómo se pronuncia. 12. Ah, bueno, lo digo de nuevo. My parents' nice is 12 years old. Okay, niece. Porque nice es agradable. Ese es ni. Esa IE es un, se hace una sola I. Nice. Nice. Sí. Ajá. Okay. La 4. Yes. Her sister, husband, is. El 45, no recuerdo. 45. Her sister, husband, is 45 years old. Uh-huh. Y terminó. Me ayuda, teacher, con el 56 y con el 60. Ok. 56. Acuérdense que unimos 50. La decena, 50, y el número, el último, 6, ¿verdad? Y luego el otro solo es 60. Perdón, el primero 56 y 60. Ajá, y 60. Bueno, sí. Okay. My parents in England are 56 and 60 years old. Ok, excelente. Muy bien. Solamente, de nuevo, la recomendación, yo sé que cuesta, a mí me cuesta también a veces, se me olvida los possessives. Entonces, Silvias, para que se entienda que estamos hablando de la sobrina de Silvia, ¿sí? Silvia's cousins, my parents' niece, her sister's husband, ¿ok? Excelente. Let's go to the next. Vamos a la siguiente. La siguiente la vamos a hacer juntos porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, can you hear me? ¿Me pueden escuchar, chicos? ¿Sí? Hello. Yes, okay, perfecto. Sí, teacher, la escuchamos. Vaya, voy a ir necesitando algunos voluntarios. Vaya, por ejemplo, dice, choose the correct answer. How old is? ¿Cuál sería la respuesta más lógica? You, your brother, or they? Your brother, ¿verdad? Excelente. Ok, luego dice, I am 22. ¿Qué le agrego? Years old. Ok, veamos letter A, la letra A, correcto. El B está equivocado porque le falta la S, ¿verdad? Y el C es equivocado porque old no lleva S, ¿verdad? Entonces, vean que son pequeños truquitos que hay que ir viendo. Ok, number three. How old are he, you, your nephew? You. ¿Verdad? You, excelente. You. Number four. How his brother-in-law? Sería, so, yeah, His brother-in-law. Estoy hablando de él. His brother-in-law. Tu hermano, ¿no? Sí, su cuñado. Brother-in-law. ¿Cuántos años tiene su hermano? Old is, ¿verdad? Exacto. Letter A. How old is his brother-in-law? ¿Cuántos años tiene su cuñado? Entonces es letter A. Old is. Ok, number five. He, 15 years old. Are, has, or is? Ahí sería is. Exacto. Letter C, porque estamos hablando de he. Number six. She, 65. She's young. Isn't, doesn't, have, aren't.
Ahí se dice isn't. Ajá, she isn't 65. She is young. Ella no tiene 65. Ella está más joven que esa edad, ¿verdad? Ok, seven. Letter B. They are 5 and 6 years old. Excellent. Exercise number 5. Hagamos juntos el ejercicio número 5. Complete the conversation with the right words. Dice, Matt's parents. Ahí probablemente sería, how old, ¿verdad? Are Matt's parents. Are Matt's parents. ¿Qué, cuántos años tienen los papás de Matt? They are. They are 65 and 52. What about your brother? Ajá, me está preguntando de mi hermano. Entonces, ¿cómo digo? He is 12 years old. Excellent. And what about? You, excelente. Y dice, I am, ¿verdad? 16 years old. I'm 16 years old. And your sister? She is 21 years old. Excellent. Okay. She's older than me. Ese she's older than me es, ella es mayor que yo. ¿Verdad? Sí. No se dice más vieja, sino ella es mayor que yo. ¿Tú tienes hermanos? Y le luego pregunta, do you have any siblings? Esa palabra siblings es correcto. Se refiere a hermanos o hermanas. Y hacemos esa pregunta cuando no sabemos, disculpen. Si tienen hermanos. Sexo, ¿verdad? Si son varones o son niñas, ¿verdad? Si son niños o niñas. Yes, I have 3 siblings. ¿Verdad? Responde, sí, tengo 3 hermanos. Carla, ¿y qué le ponemos ahí? Okay, Carla is 4 years old and my twin brothers are six years old. I love them. ¿Verdad? Los amo también. Entonces vea que son, habla de una niña, Carla, 4 years old, and my twin brothers, los hermanitos gemelos, ¿verdad? Twin es gemelo. Okay, excellent. This is the slide, es el slide que quería recordarles. La vimos así muy rápidamente cuando estábamos viendo los números del 1 al 10, pero esta es la clase en que quería yo hacerles el feedback. Remember that learning numbers is not easy, but with the practice you can improve, ¿verdad? Aprender los números no es fácil, pero con la práctica usted lo mejora. ¿Cómo leemos estas cifras en matemáticas? 1 2/3, right? 1 2/3. Aquí utilizamos para el denominador, utilizamos números ya no cardinales, sino ordinales. Más adelante vamos a ver que los números ordinales son los que dan un orden. Por ejemplo, primero, segundo, tercero. First, second, third, fourth, fifth. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero este número se leen así. 1 2/3. 3/4, vea que el numerador va en números cardinales, 1, 2, 3, 4, pero el de abajo, el denominador, siempre va en ordinal, 4th, cuartos. 3 squared, 3 al cuadrado. 2 cubed, 2 al cubo. 2 to the power of 4, cuando ya hablamos de a la potencia de, ¿verdad? Después del cuadrado y del tercio, ya decimos 2 to the power of 4, a la potencia de 4. Aquí está lo que les decía. Decimos 1975. Aquí hemos básicamente el año, lo hemos partido en 2 cifras y decimos 1975. 2001. Vea, este es un número de teléfono. 263-3847. ¿Verdad? Normalmente los números de teléfono decimos número por número, ¿verdad? Para que la gente pueda take notes, tomar notas, ¿verdad? 263847. 26 degrees. Este degrees es grado de temperatura, ¿verdad? Y aquí tenemos otra cifra grande, ¿verdad? Como la que leímos en la clase. 1,325,000, ¿verdad? 476. Okay. Then you have 32%. 10 meters, vea, 10 meters by, este por se lee by 3 meters. 10 meters by 3 meters, right?
Y esos son los que ya habíamos visto, ¿verdad? So, don't worry if you think that it's too much. No se preocupen si sienten que es mucho. Más adelante vamos a ir aprendiendo un poco más, pero quería dejarles un brochazo de cómo se leen los números. Okay, I'm going to stop sharing this, but I would like to know if you have questions. ¿Tenemos preguntas? Okay, if not, I'm going to stop sharing. Okay, so let me go here. Vamos de nuevo a la plataforma. Y vamos a hacer, oops, me pasé, me fui al examen. Solo déjenme ver si podemos en los minutos que faltan introducir al menos el siguiente tema, que sería el que veríamos el próximo lunes, y ver hasta dónde vamos a llegar. Yo les recomiendo que terminemos, si es posible, toda la unidad 3 y solo dejen pendiente el examen, ¿verdad? Por eso quiero que trabajemos ahorita esto. Ok, hemos llegado hasta acá, ¿verdad? Luego siguen las WH questions, ¿verdad? Questions with be. Esto ya de alguna manera lo hemos visto, pero lo vamos a por lo menos introducirlo para poder hacer el ejercicio. Solo déjenme un segundo para poder abrir la presentación. Stop sharing. Me van a permitir un segundo nada más en lo que yo logro abrir. Ok, there it is, ahí lo tenemos. Las WH questions, can you watch it? ¿Lo pueden observar? ¿Sí? Yes. Ok, perfect. Question words, las palabras WH, de alguna manera ya los habíamos empezado a ver, que son who, ¿verdad? And we use who to ask about person. We use where to ask about place. We use when to ask about time. We use why to ask about reason. We use how to ask about manner. We use what to talk about an object, idea, or action. We use which to talk about choice. We use whose to talk about possession. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Teacher, ahora sí no. No lo pueden ver. ¿Hola? Que solo abrió lo que... ¿Perdón? No, tiene que abrir usted el archivo porque solo vemos todos los nombres de todas las presentaciones. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí, teacher. Ay, perdón. Ok. De nuevo. Yes. ¿Verdad? Who's that man? ¿Quién es ese hombre? That's Peter. Es Peter. Where do you live? In London. When did he arrive? In the afternoon. Why? What did you leave? Because I was tired. Este why es cuando pedimos una razón. En español sería el por, espacio, qué, tildado, y que va para hacer pregunta, ¿verdad? No es el por, que cuando ya doy una razón, en inglés yo uso because. Mi respuesta a why did you leave, ¿por qué te fuiste?, es because I was tired. Vea, cuando ya uso porque estaba cansada, este porque en español va unido y no va tildado y no es pregunta. How did you go? ¿Cómo fuiste? By car, en carro. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nothing, nada. Which car is better? Vea, aquí este which lo utilizamos para hacer una elección. Cuando yo uso which es porque le he dado a usted una serie de objetos para elegir. Por ejemplo, yo puedo poner dos carros, the red one and the blue one, el rojo y el azul, y le pregunto, which car is better? ¿Cuál carro es mejor? Y usted responde, the red one, el rojo, ¿verdad? Pero le puse que escogiera y que me dijera cuál de los dos o de los tres o de los cuatro es mejor. Possession, whose? Whose book is this? ¿De quién es ese libro? It's mine. Ok, what time? What time is it, por ejemplo? Or what time did he go? At 7. Luego, what kind? ¿Qué tipo de?
What kind of car is it? ¿Qué tipo de carro es este? A hybrid. How many? How many beds are there? How many lo utilizamos para preguntar acerca de cuántos, when we can count them. Cuando lo podemos contar uno por uno. Eso se llaman countable nouns. Y más adelante lo vamos a estudiar. Y utilizamos how much to talk about quantities, pero uncountable nouns. Aquellos nombres que tenemos que usar una unidad de medida. Por ejemplo, water. No puedo medir el agua en partículas, sino que tengo que medirla a glass of water, un vaso de agua, a bottle of water, una botella de agua, one gallon, un galón de agua. ¿Verdad? Tengo que usar una unidad de medida. For example, how much tea is there? ¿Cuánto té hay ahí? A lot, un montón, ¿verdad? No sé cuántos vasos, pero hay un montón. How long? Duration or length? How long did you stay? ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 weeks. How often? How often do you go? Every day. How far? Distance. How far is the town? 1 mile away. ¿Qué tan lejos es el centro? A una milla. Y la que ya podemos, ¿verdad? How old? How old is your sister? ¿Qué edad tiene tu hermana? She's 27. Y el de frecuencia, ¿qué tan menudo, verdad? How often do you go? ¿Qué tan a menudo vas? Every day, todos los días. Ok. What happened with this? ¿Cómo utilizamos estas palabras con el verb to be? Pues es así, ¿verdad? Vamos a llegar hasta acá por el tiempo y luego lo vamos a desarrollar un poquito más después. Where are you from? ¿De dónde eres tú? Where are you from? When is your test? ¿Cuándo es tu examen? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Where is Ricky Martin from? ¿De dónde es Ricky Martin? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? How are you today? ¿Cómo estás ahora? What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? What color is the Brazilian flag? ¿Qué color es la bandera de Brasil? Entonces vea que cuando tenemos una question word o WH word, primero va. Yo les he enseñado que cuando tenemos preguntas con el verb to be, primero va el verb to be. Y es así. Pero cuando tenemos una WH word, entonces primero va la WH word, who, what, when, where, the, why, how old, and what time. And then goes the verb to be as an auxiliary verb or main verb, and then the subject. For example, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Where is the office? ¿A dónde está la oficina? Why am I in English class? ¿Por qué estoy en la clase de inglés? How are you today? ¿Cómo estás ahora? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? What time is it? ¿Qué hora es? So the questions with the verb to be don't need a main verb if they are not in a continuous tense. Lo que nos enseñas aquí es que las preguntas con la WH questions con el verbo to be no necesitan otro verbo si están en tiempo presente. Es decir, no es presente continuo, sino que es presente simple. La próxima semana vamos a estudiar lo que sería el presente continuo. So, I'm going to stop sharing this and I will go again to the platform. Vamos de nuevo a la plataforma. Y vamos a tratar de, bueno, la tarea que les queda es que puedan escuchar el 3.10. Que ustedes pueden escuchar el video 3.10 that says, what's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is she? Who are they? Where are they from? What's real like? Right? And then, when you listen and watch the video, cuando escuchen y vean el video, you will be able to complete this. Van a poder completar esto. The instruction says, complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Vamos a, en este caso ya tenemos la respuesta. Letter B is the answer. La respuesta está en la letra B, but you have to choose a question. Look. Oh, he's a new student. Entonces, ante esa respuesta, ¿qué me están preguntando? Who's that? Where's he from? What's his name? La respuesta es, oh, he's a new student.
Who's that? ¿Y quién es ese? Ah, es un nuevo estudiante. Vean la siguiente. I think his name is Chien Ku. Entonces, para dar esa respuesta, ¿qué me preguntaron probablemente? Who's that? Where's he from? What's his name? What's his name? ¿Cuál es su nombre de él, verdad? Chien Ku. Y usted pregunta, Chien Ku, he's from China. Entonces, para la respuesta, he's from China, what could be the possible? Where's he from? That's the possible question. Okay, conversation two. Serhat, I'm from Turkey, from Istanbul. Entonces, ¿qué le preguntaron? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Ajá. Next question. Istanbul is very old and beautiful. Está describiendo su ciudad. Entonces, ¿qué le preguntaron? What's Istanbul What's like? Istanbul like? What's Istanbul like? ¿Cómo es Istanbul? ¿Verdad? Dime, ¿cómo se ve? ¿Verdad? ¿Cómo es? La siguiente respuesta dice, my last name is Erdogan. Entonces, ¿qué le preguntaron? What's your last name? Ajá, su apellido, ¿verdad? What's your last name? Ok, conversation three. Hi, John. Y luego dice la respuesta, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. ¿Qué le preguntaron? How are you? How are you, ¿verdad? Simplemente, ¿cómo estás? Y él dijo, bien. Y de paso presentó a su amiga y dijo, my friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. Y luego, she's really friendly. ¿Qué le preguntaron de ella? How old is she? How are you? Or what's she like? What's she like? Es como Estambul, ¿verdad? ¿Cómo es Estambul? What's she like? ¿Cómo es ella? Entonces él respondió, she's really friendly. Vean la siguiente respuesta. She's 28 years old. What's the probable question? How old is she? Perfect. Veamos cómo salen. Let's see. Yes, they are right. If you want to take a picture, it's okay. Si le quieren tomar una imagen, pueden hacerlo ahora. Una pregunta, teacher. Adelante. ¿Hasta este ejercicio tenemos que llegar esta semana? Sí. Esta semana sí, por favor. Perdón, no sé hasta dónde llegué. Solo déjenme ver que hice una captura por si alguien después necesita. Ah, letter A, what's Istanbul like? Sí, yo les pediría por favorcito que avancemos en esta semana hasta acá, mínimamente, porque la próxima semana, el próximo lunes, lo que vamos a hacer es dos cosas. Vamos a completar los adjectives, el topic de los adjectives que no lo hemos trabajado, ¿verdad? La primera parte de la clase. In the second part of the class, we are going to conclude with the midterm exam. En la segunda parte de la clase vamos a trabajar el examen de medio periodo. Una pregunta, teacher. En el examen, ¿qué temas se van a evaluar? Todos los que hemos visto. Es decir, lo que viene, el examen básicamente tiene cuatro fases, pero el examen general, el que vamos a hacer al final, tiene una sección de listening, ¿verdad? De escucha. Tiene una sección, básicamente imagínense que es un mix de todos los ejercicios, de todos los micro ejercicios que hemos venido haciendo, ¿sí? Entonces, por eso es que me interesa que resuelvan los ejercicios, ¿verdad? Porque a medida ustedes lo han resuelto, ya no les va a costar mucho hacer el examen porque ya hicieron sus primeros ejercicios y los hicieron bien. ¿Sí? Entonces, por eso es que les pido que avancen en esta semana lo más que puedan en responder las preguntas. Ahora, si tienen dudas o algo no les quedó muy claro, pueden contactarme, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo con mucho gusto les apoyo. Okay, do you have more questions? Nothing, sir. No? Okay, the idea is that you can do your own effort. La idea es que usted comience y haga su propio ejemplo, su propio esfuercito, ¿verdad? Pero si algo no le queda claro,
pues con mucho gusto yo le puedo ayudar si hay alguna dificultad, o incluso usted pregunta al grupo, y lo, la riqueza del, del aprendizaje colaborativo es que muchos puede ser que ya lo hicieron y entonces ya lo resolvieron, entonces les comparten. Déjenme ver. ¿Lograron ver el ejercicio? ¿Estaban viendo la plataforma? ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. Ok, después de eso, lo que sigue es el tema de los adjectives, ¿verdad? Que eso es lo que veríamos el próximo lunes, porque es un tema un poquito más amplio, ¿verdad? Y no quiero correr, ¿verdad? Entonces lo vamos a desarrollar bien y vamos a completar lo que sería el ejercicio 3.14. E inmediatamente después de eso, vendría lo que es el examen. Este es un examen de medio periodo, ¿verdad? No es el examen final. Pero de igual manera la estructura es bien parecida, solo para que lo vean. Tiene una parte A de listening. Ahí ustedes, yo lo que les recomiendo es que download de audio, que ustedes bajen este audio. Tienen que darle clic acá, donde yo tengo el, la manita. Y entonces ahí los va a llevar a una ventana de audio que ustedes pueden descargar y escucharla el número de veces que ustedes quieran hasta que logren descifrar, porque les está preguntando alphabet. Aquí lo que evaluamos es alphabet, numbers, y también un poco de los, ¿cómo se llama? Prepositions of place, ¿verdad? La 3 y 4 es prepositions of place. Pero esos ejercicios ya los hicimos. Where is the CD player? Ese fue uno de los ejercicios cortos que acabamos de hacer. Letter B son los possessives, ¿verdad? My, your, his, our, her, ¿verdad? Entonces, si hizo usted el ejercicio de los possessives, le va a resultar más fácil. Then complete the conversation. Y esto es el verb to be, ¿verdad? Esa parte es el verb to be. Letter D es completar la lógica de esta conversación con expresiones cuando conocemos a alguien, nos despedimos de alguien, saludamos a alguien, ¿verdad? And then the letter E is completing the answer, the question, excuse me. Vamos a completar una pregunta y aquí estamos utilizando los demonstrative pronouns. ¿Recuerdan? This, these. Okay, and then last one, si no me equivoco, the correct prepositions. Aquí tenemos de nuevo un out. Ah, no, this is a picture. Este ejercicio ya lo hicimos, ¿verdad? De ver la imagen y de decir en qué posición está cada cosa. And then complete a conversation con respuestas cortas, ¿verdad? De nuevo aquí es el verb to be, ¿verdad? Ese es el verb to be. And este es básicamente el que acabamos de hacer. Este es un fragmento del que acabamos de hacer. El letter H. Y ahí terminamos el examen de medio periodo. Pero de nuevo, esto lo podemos ver el lunes más despacio, ¿verdad? El lunes completaríamos los adjectives, el midterm exam. Y ya nos quedaríamos para del martes en adelante desarrollar todo lo que sería la section 4, la sección 4. Remember that this is our second week. Estamos terminando nuestra segunda semana y luego viene la tercera semana, vemos la sección 4 y en la última semana vemos la sección 5 and the final exam. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No? No, teacher. Ok, my dears, it has been a pleasure to have you here. Be safe, happy weekend, and take care of yourself. Cuídense mucho en lo que cabe. Feliz fin de semana. Y estoy a sus órdenes si tienen dudas o consultas. I'll send you tomorrow, early tomorrow, the link to the extra materials for this week. Mañana tempranito les mando el link al chat de los materiales que hemos visto esta semana para que lo repasen, ¿verdad? Como algo adicional, pero recuerden que la prioridad es la plataforma. ¿Ok? See you. Take care. Thank you. Bye-bye.